muchas veces lo más importante para ellos es aprender a convivir, aprender a relacionarse entre ellos, con el docente, a acostumbrarse al trabajo, a los horarios, a la exigencia que le tratamos de imponer para que después de 2 o 3 años tengan una formación integral y bueno, puedan tener más facilidad en su primer trabajo. Yo he tenido los hijos acá, dos hijos. Uno salió, terminó el grado de esta escuela y sabía carpintería. Por lo menos ahora se defiende en su trabajo. Más de 15 años de permanencia y perseverancia aquí en esta cordillera tan hermosa, en este lugar tan lleno de vida y de energía, que nos convoca y nos enamora cada vez más.